Alegre, 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 con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. Tú eres tú mismo, tú eres tú mismo. Yo no sé tú, pero hay que ser tú en Cristo Jesús. ¿Qué tú eres? Ingeniero, arquitecto, popular, músico, cantante, acomplejado, extrovertido, introvertido. Olvídate de eso, ¿eh? Lo que Dios quiera, lo que Dios quiera que tú seas. Estamos aquí con Yomío el musical. Hablando de Yomío, que es mucho más que un musical, es un cambio de vida, es una experiencia de vida. Son vivencias de fe que han plasmado. Aquí tenemos una muestra, Eudis, Angelín, a Katiuska, a Jorge, pero muchos más. Todo un equipo muy grande de personas que han compartido, han plasmado este mensaje de Dios en sus vidas. Entonces, es interesante cómo cada uno, personajes nos comentaban cómo los ha cambiado. Tú ya no eres la misma, Katiuska, definitivamente ya. Cuando te toque ver un jorobado o alguien con alguna limitación, lo vas a ver diferente. Vas a poder ver la belleza que hay interna en lo que externamente no lo tiene. Pero no solamente teníamos a Yomío, no solamente teníamos una oscura y una joro, también había alguien como que sabía de madera por ahí. Jorge, tenemos a Jorge aquí, un hombre que era como carpintero. Cuéntanos, Jorge, de tu experiencia. Bueno, el carpintero es una de las propuestas de Yomío, donde presenta diferentes casos de éxito o personalidades que uno pudiera adoptar. Y está el cantante, está el bailarín y está el carpintero. Entonces, Yomío hace un juicio de ese carpintero, que es una persona que tal vez no es muy exitosa, no tiene tal vez mucho ánimo. No tiene mucho atractivo, ¿verdad? Mucho atractivo de explorar qué puede traer ese carpintero para él. Y es un carpintero que realmente trae sorpresas consigo. Y para mi vida ha sido muy especial porque casualmente me toca fungir el rol de carpintero en mi vida personal. Algunas veces, como ahora mismo, estoy pasando por un proceso en el que estoy teniendo que ser carpintero y pasar eso por mi vida y ver cómo eso es un personaje donde también se puede encontrar a Dios. Dios se puede encontrar en medio de la madera, en medio de clavos, en medio de los procesos personales, porque eso es importante lo que ustedes dicen. No es que la vida es color de rosa y ustedes actúan. Actuando y llevando arte, lo que salían también eran pedazos de su vida, de lo que han vivido en la carne, de lo que han podido hacer. Y tal vez tú estás buscando a Yomío aquí, en alguno de los personajes. Tal vez tú estás buscando a Yomío en el musical. Pero yo te vengo a decir que el verdadero Yomío está sentado detrás de esa pantalla. El verdadero Yomío está disfrutando de este programa, riéndose, alabando a Dios. Y te hemos venido presentando las realidades de tu vida. Si todavía no crees que hay un Yomío en ti, deja preguntarte, ¿cuántas veces, por querer agradar a los demás, has querido dejar de ser tú mismo? ¿Cuántas veces el lado oscuro de tu conciencia le ha ganado al lado claro? ¿Cuántas veces, como yo mío, me has escupido o incluso me has sacado de tu vida? Esto ya no es un programa de televisión. Esto ya no se trata del musical Yo Mío, se trata de tu vida. Se trata de cuál quieres que sea el sentido de tu vida. Si quieres darle un final feliz a tu vida y quieres darme el chance, darle el chance a Jesús de que te ayude, entonces te invito a que ores conmigo. Te invito a que te pongas de pie. Te invito a que cierres tus ojos y pienses en tu corazón. Te invito a que pienses en lo que le quieres entregar al Señor en este momento. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza a Jesús. Pero cierra tus ojos, que ahora eres parte del programa, del musical real de tu vida.
Y entonces di conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que necesito de tu ayuda. Reconozco que necesito de tu ayuda. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. En este momento quiero entregarte mi corazón. En este momento quiero entregarte mi corazón. Para que me transformes. Para que me transformes. Y para que me sanes. Y para que me sanes. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Y te reconozco como mi Señor y Salvador. Y te reconozco como mi Señor y Salvador. Alaba al Señor, bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas, Señor. Ven, Espíritu gloria, Santo, gloria, Santo gloria, eres. Gloria, gloria, gloria a ti. Gloria, hay gloria, poder gloria, en ti, gloria, alabanza a ti, Señor. Santo eres. Santo eres, Señor. Todo el honor. Derrámate con poder en ti, nuestras vidas. Dios. ¿A dónde iremos Santo sino eres. A ti, Señor? Solo gloria tú a ti, Santo, Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, bendito gloria a ti, Jesús. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. Para mí y mi familia ha sido una bendición venir a ver a John Mio. Señores, edificación, formación y sobre todo evangelización con un humor muy particular. Bendiciones, no se pierdan John Mio, el musical. Excelente trabajo, de verdad que fue impactante. Me gustó la actuación, me gustó las canciones, el elenco, los bailarines. Felicidades al equipo. John Mio, el musical, despertó en mí la esencia real de la vida. El ser por encima del tener. Me pareció una obra muy interesante, con un mensaje muy positivo, muy hermoso. Es una obra apta para que toda la familia venga a disfrutarla. Muchas felicidades a Euris Cordero y a todo su equipo de producción.